Un, dos, tres, probando. Virgi, ¿cómo estás? Muchas gracias por esa sub. ¿Cómo estás? ¿Te agarró de vuelta? La verdad que vengo zafando de todo eso. Ah, estabas con las secuelas, estabas con las secuelas. Es un tema. Yo estoy viendo si los estudios del post-COVID. ¿Te cuesta mantener el aire? Tanto control, tanto cuidado. Te vas de vuelta. Qué bien, che. Me alegro. Me gustaría organizarlo a ver si el año que viene estaría lindo poder hacer un viajecito de eso. Me gustaría organizarme y viajar el año que viene. Bueno, pero igual, ya el viaje, no, que lo que sea tu salud esté bien, ¿no? Sí, tal cual, lo que decís, tal cual. La otra vuelta fuimos a comprar un electrodoméstico y lo habíamos visto a un precio en la página de internet. Cuando fuimos, me llevé la linda sorpresa de que comprándolo en ese momento podíamos pagarlo como 5 mil pesos menos. Buenísimo, le digo. Bueno, entonces en 2 horas vuelvo y ya te lo llevo. Vuelvo a las 2 horas y subió 10 mil pesos. Así que tuve que tomar la decisión de comprarlo igual, porque si me iba enojado quejándome, iba a volver la semana siguiente y iba a estar más caro todavía. Pero bueno, así que aceptamos lo inevitable. Pero bueno, ahí tenemos un lindo electrodoméstico.
Estoy usando una regla. No puede ser, no puede ser. ¿Seguís haciendo los dibujos en acuarela de los paisajes? ¿Por qué? Ya están para ir a una editorial con eso. Postes de cable, sí, es una temática interesante. Es que la otra vuelta hablaba con mi jefa en el trabajo y también hace artesanías, entonces es bastante apreciativa de las ilustraciones, del arte. Entonces hablábamos así de los atardeceres y le comentaba que hay una gran diferencia en el atardecer durante la época de invierno. En la de verano hay una gran diferencia. En el invierno los atardeceres suelen tener colores más encendidos y bien saturados. Cosa que, bueno, en el caso de ella no se había percatado, ¿viste? Y sí, hay mucha gente que dice que no ve la diferencia. Sí. Sí, creo que se ve.
Ayora, ¿cómo estás? Sí, hoy quise arrancar un poquito antes. Y como vengo, no sé cuándo va a ser la próxima vez que vuelva. Bien, ahora está empezando a mejorar de a poco el clima. Está fresco. Está fresco siempre. A ver. Thank you.
¿Ya tenés visto, Virgen, qué parte vas? ¿O volvés al mismo lugar que el año pasado? No. Lindo tour. Imagino, te habrá sido un atraso bastante grande, ¿no? Era sí o sí.
Y sí, bueno, si ya tenés ese arreglo desde el año pasado, una picardía, ¿sabes qué? Estoy viendo si no estoy pensando tanto en viajar ahora. Quiero ver si puedo tener ir a alguna feria ahora en octubre. El que convierte no se divierte. ¿Cómo sería? O sea, vos convertís, cambiás el peso argentino por euros. Ah, viene por eso, está bien, está bien. Sí, acá 4 euros, la mitad del sueldo mío, así que tengo que trabajar medio mes para pagar un café, mirá, en Europa. El arte está ya valorado de otra forma, así que por ahí podría. Cambiar un dibujo por un café. No podría convencer a algún amigo, una amistad. Como 1.200 pesos un café. Yo pensé que te cobraban 1.200 pesos para hacerte una escapadita al baño. Pero no, era un café, está bien. Mira, con esa plata más vale que sea el café más rico de mi vida porque tenés que pagar esa plata por un café, mira.
Y no, la otra lo pones en un frasco de vidrio, te lo traes como souvenir, te lo pones ahí en la repisa, recuerdo de, no sé, de dónde, de España, de Madrid. Muchos hacen eso con la arena de las playas de Río de Janeiro. Recuerdo de mi viaje a Río de Janeiro, la arena blanca. Le estaba por comentar. Bueno, ya venía diciendo que había empezado con un taller de dibujo. Y estoy queriendo hacer uno por Zoom. En el contenido. Sí, estoy viendo. Mi idea era arrancar en septiembre. Estoy viendo la duración también, ¿no? ¿De cuánto? Pues, por ejemplo, el taller que tengo los sábados, que es presencial. Sí, no tiene un ciclo de finalización.
un taller. Así que. Y el de Zoom sí pensaba poner un tiempo. No sé. 5, 6, 8 clases, una cosa así. Pero enfocarme en algo más concreto. Como por ejemplo dibujar figura humana, algo simple, ¿no? O dibujo para principiantes. Algo simple, figura humana. Mirá, figura humana es re sencillo. Mirá, vamos a guardar primero este. No, ya sé que lo pierda como. Voy a poner acá. Este es el reto número 47 de los de Sonia. Mira, figura humana. Pasa que me tengo que conseguir una cámara más. Porque no sé si voy a usar el digital. Voy a tener la cabeza. Voy a tener que marcar, si es de frente la figura, la columna. Hombros. Dibujamos un huevo acá. Que va a ser nuestra caja torácica. A esta altura, más o menos estaría nuestra cadera. Que vamos a dibujar como una mariposa. Si agrandamos la hoja, fémur, rodilla, tibia y peroné. Fémur, tobillo y peroné. Húmero, articulación del codo. Tenemos el cúbito, el radio. Y la mano la resolvemos. Húmero, codo, cúbito radio. La mano la hacemos con tipo una cuchara de albañil. Vamos con un rojo. Bueno, vamos a remarcar ubicando musculatura, trapecio, cuello. Acá tenemos la clavícula. En esta inserción, justo acá en el brazo,
nacen los el paquete muscular del pectoral. Ahí tenemos el bíceps, el dorsal. Este es medio Schwarzenegger, así que acá tenemos los músculos abdominales, la zona inguinal. Acá me quedo un poco chico con el brazo. Ya tenemos supinador, bíceps, braquial, tríceps, supinador, tendones de los dedos. Ay. Realidad creo que ya llegué a los 50, volviendo, ¿no?, a los retos de Sonia, creo que ya llegué a los 50. Tendría que juntar todos los dibujos. Pero como hay algunos que no los publiqué en Instagram, algunos que no los publiqué, no los cuento a esos. Pero yo calculo que sí. Calculo que sí. Ya ando por ahí. Así que si seguro algo de eso, de figura humana, eso vería, me gustaría ver. Compartir algunas referencias, ¿no? Pero sí, es lo que me gustaría hacer en el taller.
Ahí lo tengo. Si tenés 5 minutitos, lo miramos. A ver, vamos al Photoshop. Vamos a Buenísimo. Está perfecto. Los puntos de articulación. Vamos a poner un color para... A poner este rojo porque se note bien. Está bárbaro. Con la cabeza del fémur. Digo que en cuanto a medidas se lo ve bastante bien. Siento que le faltan ahí los pies. Tranquilamente puedes usar este bosquejito como guía. Acá, esto lo subimos un poco más a la cabeza. El dibujo de la cabeza es, si uno usa una estructura para construirla, sí, vamos a dibujar un círculo, ¿sí? Pero después lo que es la parte de la mandíbula se extiende un poquito más. Bien, más o menos a esta altura tenemos de la nariz. La base del cráneo. El trapecio, si lo aumentamos, perfecto. Muy bien, mira. Este tranquilamente puede estar llevando una bandeja acá con.
Bastante bien, Virginia. Se nota que venís practicando. No, 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 para nada, para nada. Lo que pasa que, y es lo que me pasa a mí a veces con el dibujo. Y la ventaja en esta hoja cuadriculada, ¿no? Es muy fácil seguir una línea recta, pero cuando estás en una hoja en blanco, vos podés hacer una línea recta, y fíjate en este detalle, que la línea que continúa no tiene no está exactamente paralela. Y en un dibujo puede hacer que te falle la perspectiva. Que de un lado te quede más grande que el otro, por ejemplo. Vamos acá. Yo quiero dibujar este rostro. Y al ser simétrico me tiene que quedar igual de los dos lados, ¿no? Tiene que quedar igual de los dos lados. Vamos a ver este detalle. A ver si se nota. Vamos a rotación de imagen. Vamos a horizontal. Fíjense que hace como una inclinación, o sea, el dibujo se va para aquel lado. O sea, el peso está acá. No hay un equilibrio. Entonces, en el balance que hace mi ojo, donde tendría que estar todo perfectamente equilibrado, mi balanza se me va para allá. Todo el peso está acá. Pero pasa. De vuelta, volvemos a quizás ahí no se nota, pero bueno, no está mal usar una regla de vez en cuando. Pero es cuestión de ir puliendo el ojo. Es cuestión de ir puliendo el ojo. Bueno, volvemos un cachito con el dibujo que estamos haciendo acá. Estaba viendo si se mantenía el equilibrio. Piense que, por ejemplo, en este dibujo tengo, a ver, vamos, tengo este ojo, no me resalta tanto como este, ¿sí? Porque justamente el grosor de esta pestaña no es igual. Después, por lo menos hasta donde yo noto, parece que tiene que visitar a un cirujano plástico mi ilustración.
No está centrada, centrada. El tabique ese de... Eso se resuelve con pinceladas, así que... Bueno, siempre es bueno echarle un vistazo a esos detallecitos. Me vuelven loco, pero...
Dale, Virgen, muchas gracias por esa sub, muchas gracias por la compañía, la verdad que te pasas, muchas gracias. Y espero que tengas un buen retorno a tu casa. Encima, mira, 2 días seguidos yendo a la oficina. Bueno, espero que llegues bien.
minutitos más. Me voy despidiendo. Siempre les agradezco muchísimo la compañía que me hacen. Y a aquellos que se enganchan a ver los diferidos también. Muchas gracias. Thank you.
Bueno, hasta acá hacemos por hoy. Espero que les haya gustado lo que estamos dibujando, que lo vamos a seguir seguramente en algún momentito mañana. Así que, bueno, muchas gracias por la compañía. Nos extendemos un poquito más. Muchas gracias por la compañía que me hicieron. Así que mañana en algún momentito nos conectamos y seguimos dibujándolo. Muchas gracias, Virgi, nuevamente por la compañía, por la sub, también a Yora por estar ahí apoyando, a la gente que se engancha. Vamos a hacer una raid. Perfecto. Bueno, nuevamente, muchas gracias, amigos, y nos vemos mañana. Que descansen. Chao.